le tiró el teléfono al reportero, que es su instrumento de trabajo. Óigame bien, también un micrófono. Y este reportero pertenece al programa de chismes y de farándula, Chisme No Like. Pero mire, vamos a ver unos visuales rapidito, rapidito, de lo que pasó. Me voy al micrófono. Y yo voy a explicar lo que pasó allí ya mismito. Miren esto, allá va, mira, ya ahí está forceando, le tiró el mic, le dio el micrófono y le tumbó el celular, le tumbó el celular, es el instrumento de trabajo. Sí. Yo no sé qué le está pasando a doña Alejandra Guzmán, pero yo le voy a explicar por qué ella se portó agresiva. ¿Por qué se portó de esa manera con el reportero de Chisme No Like? Porque yo sé por qué se portó grosera. No sé si mis amiguitos, Javier, perdóneme, Javier Seriani y Elizabeth Beristain hayan dicho algo, pero yo voy aquí a decir el por qué se puso así. Entonces, mucha gente se está preguntando, mira, está Javier Seriani, Elizabeth Beristain, que son los presentadores del programa Chisme No Like, y está Alejandra Guzmán, la tira micrófono y celulares. Entonces, miren, señores, miren, el reportero de Chisme No Like hizo unas preguntas y le cuestionó unas cuantas cositas a Alejandra Guzmán. La cantante llegó allí a la capital, señores, para cumplir con algunos compromisos laborales inmediatamente. Pues fue abordada, pues obviamente, por la prensa, por los reporteros, ¿verdad? Y reporteras de diferentes canales y programas de televisión, que buscaban obtener declaraciones especialmente sobre la situación legal de su hermano y la controversia de la demanda ¿verdad? De nulidad de paternidad. Pues señores, cuando la cantante escuchó preguntas, corrió para evitarlas. Pues claro, está bien. Mira, ella está en su derecho a evitar las preguntas. Ahí está todo chévere, ya puede correr y todo esto y lo otro, bien chévere. No hay problema. Pero entonces, cuando la cantante sigue corriendo, pues los periodistas se fueron detrás de ella. La persiguieron. Hasta que se detuvo y le dijo que no iba a dar declaraciones, que está bien, no hay problema. Ella puede seguir caminando, no tiene que seguir hablando con la prensa, mi opinión. Señores, sin embargo, esto no los detuvo, ellos siguieron, ¿verdad? Detrás de ella, bien chévere, ¿verdad? Y siguieron, ¿verdad? Persiguiéndola, claro está. Lo que poco a poco, pues parece que ya se molestó. Señores, cuando el reportero le cuestionó, el reportero de Chisme No Like, le cuestionó a ella sobre la orden del juez para presentarse como testigo en la próxima audiencia, la cantante, mire, reaccionó violentamente, tomando el celular del periodista y lo arrojó al suelo. Señores, doña Alejandra, ¿pero y qué le pasa? Mire, está bien, podemos entender que usted no quiere dar declaraciones al programa Chisme o al que sea que estuviera allí. Ahí habían diversos programas de televisión. Pues mire, usted se quedaba callada y ya está. Pero entonces usted viene y se pone a tocarle el instrumento de trabajo al muchacho. O sea, y a forcejear allí. O sea, ¿qué es eso? Y eso quedó allí captado en video. Eso no lo estoy diciendo yo aquí. Eso quedó ahí en video. Entonces, ¿qué es eso, doña Alejandra? Mira, Alejandra, lo que mejor usted pudo haber hecho, mire, seguir caminando como si nada. Y pues, mire, no contestar preguntas. Sencillo. ¿Cuántos artistas no lo han hecho? Todos. Cuando no quieren contestar, pues siguen caminando. Le han preguntado lo que sea y siguen caminando. Pero si usted se pone en esas, ya saben que, ah, pues mira, ya este es fácil para que se moleste y no, y esto ya es. No se ponga en esa, doña Alejandra. Simplemente, mire, no voy a hacer el comentario y se acabó. Ya está, tan sencillo. Mire qué fácil. O sea, sabemos también que puede que muchos reporteros pues se ponen tremendo. Pues, porque también no los voy a defender. Pero
también, tú sabes, no podemos también evadir.